¿Cómo están, gente? Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a enseñarles cuál es la manera correcta de quemar los discos para tu PlayStation 1. Así que ahí vamos. Bueno, y para comenzar, les recomiendo que para quemar un disco de Play 1 se compren los discos Sony, como están viendo aquí, y los tengo en esta forma. Son CDs regrabables y que se pueden imprimir en el mismo CD para imprimir la portada, ¿ok? Les recomiendo usar estos o los Memorex. Listo, entonces comenzamos. Para poder hacer unos buenos discos de Play 1, no es cualquier forma de quemar. Tienen algunos truquillos, ¿ok? Aquí les voy a enseñar. Primero deben tener su disco vacío. En este caso yo tengo Sony, que les recomiendo que compren esta marca, porque esta marca es muy liviana y duran bastante. Y no le va a dar problemas a su PlayStation a la hora de leerlos. Listo, así tengo. Yo tengo el regrabable. ¿Para qué? Para que pueda yo imprimir la carátula, la portada aquí en el disco. Eso les voy a enseñar después a cómo hacer discos réplica, ¿ok? Entonces ahí vamos. Listo, gente. Vamos entonces con el primer paso. El primer paso es tener una lectora, si es posible estas. Las lectoras antiguas, una IDE o también conectado por SATA, pero que sea de esas lectoras que ya antiguas, ¿no? Ya no tan modernas como estas, que son las lectoras externas. Ahora dirán, ¿por qué? ¿Por qué no pueden ser las lectoras modernas? Las lectoras modernas mayormente trabajan a una velocidad de 16x para arriba, y los discos de Play 1 deberían ser quemados en 2x. ¿Por qué? Porque esa es la velocidad que usaban en esos tiempos. Recuerden, el Play es una consola antigua. Entonces, vamos con el primer paso, que es insertar el disco en blanco, un disco virgen. En mi caso es Sony blanco. ¿Por qué es blanco? Porque son para imprimir aquí. Después les voy a enseñar cómo hacer para imprimirlo, ¿ok? Acá ponemos el disco. Vamos. Y la PC lo va a detectar vacío. ¿Correcto? Entonces ahora vamos a pasar a la PC y le voy a enseñar qué programa usar, que es facilísimo para quemar tu disco de Play 1. ¿Ok? Ahí vamos. Bueno, mi gente, vamos con el segundo paso. El segundo paso es descargarnos el juego. Para eso tendremos que buscar en Google. Por ejemplo, yo voy a poner el juego Crash Team Racing, pongo CTR PlayStation 1 Room. De esta forma se buscan los juegos de SNES, de Nintendo, de Super Nintendo, de N64, etc. Vamos a ir a la página de Free Rooms. A ver, vamos a ir a ver acá. Vamos a ver. Como ven, acá sale cuánto pesa, ¿no? El juego, acá está el juego, las imágenes del jueguito y listo. Ya, vamos a, bueno, descarga en 4, me está saliendo esta cosa que es tonterías que me salen. Ya hay que cerrar esta ventana, no hacer caso a esos comerciales. Y acá me sale descarga directa, a ver ahora. Bueno, en descarga directa me está saliendo el juego que ya está descargando aquí en la parte de abajo, como ven. Me está demorando ya un minuto. Eso ya depende de la velocidad de su internet. Listo, mi gente, el juego ya pasó el minuto, ya se descargó el juego. Ahora el archivo se ha ido, en mi caso, a la carpeta de descargas. Y aquí dentro lo descomprimimos, extraer aquí. Una vez extraído todo el juego, le va a aparecer estas carpetitas. Archivo bin. Normalmente debería aparecer de esta forma. Aquí tengo todos mis juegos de PlayStation 1, por ejemplo, yo tengo descargados y descomprimidos. Crash Team Racing está. Acá está CTR. Me salen mayormente, me debería salir con este icono de un conito, ¿ven? Debería salir así todos los juegos descargados. Si sale solo bin, no hay problema, también se puede descargar. Pero mayormente les va a salir así con ese cuadrado, con ese triangulito, ¿ven? Mira, todos me salen con ese triangulito. Triangulito. Ok. Entonces, una vez descargado así el juego, es que ya lo tienen, ¿ok? Igual ven, está en triangulito. Ese sería el tercer paso. Ya tienen el juego, ya tienen el CD insertado vacío, y ahora vamos por el cuarto paso. Listo. Ahora vamos con el cuarto paso. El cuarto paso sería descargarnos este programa que se llama IMG Burn. En la descripción les voy a dejar el link para que lo puedan descargar. Realmente no pesa casi nada, 2 megas creo que pesa.
Este es el mejor quemador de discos de PlayStation 1 que hay hasta ahora. Hay muchos quemadores, pero les recomiendo este. A mí no me ha dado ningún problema y lo mejor es que no tienen que instalar absolutamente nada. Solo descargan, descomprimen y les aparece esta ventanita. Ya estamos acá en la, esta es la ventanita del quemador de disco. Para grabar los discos siempre se pone en la primera opción, que sería grabar imagen disco. Le damos a dar clic. Luego aquí vamos a seleccionar en esta carpetita, en esta lupita, el juego que queremos, ¿no? En este caso vamos a quemar el Crash Team Racing. Le vamos a dar el clic aquí, en el triangulito, en el conito. El que dice 1 kilobyte, allí se da. Luego le damos abrir. ¡Ping! Listo. Como ven aquí ya dice origen, dice PlayStation 1, CTR, Crash Team Racing.qe. Ese es el programa, que ese es, bueno, esa es la imagen que debemos quemar en el disco en blanco. Como ven aquí todavía no está activo, está desactivado, ¿no? El quemador. ¿Por qué? Porque todavía no le he puesto un disco. Una vez que ustedes le pongan el disco en la lectora, se va a activar y nada más. Solamente sería dar un clic. Pero antes, aquí está la diferencia. Lo que hace diferente a los discos de PlayStation 1 en el quemado. Aquí está la velocidad de escritura. Como ven, las lectoras de ahora pueden llegar, miren, hasta 56x, 48x. A esa velocidad llegan. Eso mayormente ya es para quemar MP3, películas, todo actual. Porque ahora ya la velocidad de las lectoras son tantas que incluso los CDs están adaptados para esas velocidades. Pero el PlayStation 2 es antiguo. El PlayStation 1 ya es antiguo. Entonces tenemos que quemarlo en esta velocidad 2X. Máximo puedes quemarlo en 4X. Pero lo ideal es hacerlo en 2X. ¿Para qué? Para que cuando esté quemando el disco no tenga errores. Y eso mayormente viene en las lectoras antiguas, ¿no? Yo tengo lectora antigua. Especialmente para quemar mi disco de Play 1. Listo. Pones 2X, pones tu disco en blanco, esto se va a activar. Pones grabar y listo. Allí solamente le dan aquí, ¡plin! A grabar. Vamos a darle a grabar, ¿ok? El quemado de 2X, les explico cuál es la desventaja mientras esto se va quemando. Lo que pasa es que al quemar el disco PlayStation 1 a más velocidad, puede hacer que salga con errores. Por eso es que cuando a veces compramos discos en el centro, donde sea, esos discos baratos, vienen muchos con errores, que no te lee el PlayStation, o capaz a mitad del disco empieza a fallar. Entonces, eso es ¿por qué? Porque ellos lo han quemado a una velocidad alta. ¿Y por qué lo queman a velocidad alta? Porque a ellos solamente les interesa vender. Así que tienen que sacar aproximadamente, póngale, 1000 discos por minuto. Porque ellos tienen varios quemadores. Entonces, ellos tienen que hacer de esa forma para que les sea rentable. Ellos no te van a quemar disco uno por uno, que dura, creo que aproximadamente, un quemado a 2X te demora aproximadamente, yo le pongo 7 minutos a 10 minutos aproximadamente. Listo, gente, el disco está ya en la mitad del proceso. Como ven, ha salido completado en 100%, pero eso no quiere decir que el disco ya haya acabado de quemar. Todavía tiene que expulsarlo la lectora. A ver, lo expulsa y lo vuelve a meter solo, ¿ok? Así que no se asusten, esa es la segunda etapa del quemado. Ahora sí, hay que esperarlos un 100% más. Listo, gente. Como ven aquí, ya el proceso ya terminó. Me sale esta ventanita, operación successful completo. Me sale, ponen aceptar. Como ven, automáticamente se abrió el disco, que lo ha leído la PC. Salen estas cosas, yo solamente los cierro, listo, cierro la ventanita porque ya terminó de quemar el disco. Así que ahora pasamos a lo que es probarlo en la consola, así que sigamos. Bueno, gente, ahora vamos con la prueba de fuego. Vamos a ver qué tal ha quemado el disco en PlayStation. Vamos a darle ahí, tapita, ya, listo. Vamos a darle.
También depende de cómo esté la lectora de tu Play. Si tu lectora está buena, va a leer el disco sin problemas y sin pausas. Si tu disco está muy gastado, tu lectora, el disco va a tener ciertos cortes. Clac, 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 clac. Mi Play no está al 100%, pero ahí da su pelea. Vamos a ver qué tal lo agarra. Si por si acaso tu Play ves que se corta mucho el juego, pero sí sale, solamente hay que calibrarlo. Lo puedes llevar a un técnico. Fasten your seatbelts for another Naughty Dog creation. Listo, hasta ahora estamos bien. Vamos a ver si es jugable. A ver. Hasta ahora está todo ok, ha salido muy bien el quemado. Como les digo, todo depende ahora de su lectora como esté. Los Sony mayormente son discos livianos y sí te los va a agarrar el Play. Ahí está, todo el juego bien ok. No, ahí como este. Probemos. Bueno gente, como vimos, el disco está muy bien quemado, está todo ok. Entonces ahora ya tienen su disco de PlayStation listo. Bien, pueden tenerlo así, pueden guardarlo en un sobrecito o en un conito como este. También pueden guardarlos así en un conito si ustedes gustan, pero yo les recomiendo que sea en calidad Sony para que salga bien. Son más livianos y duran más, ok, y no hacen forzar mucho tu lectora. Si tu lectura está gastada, usa Sony. Es lo recomendable. Ahora en el siguiente video les voy a enseñar a hacer los discos réplica. ¿Para qué? Para que lo hagan tipo original, ¿ok? ¿Listo? Bueno gente, ya tenemos aquí el disco de PlayStation 1. Ya está todo listo, ya está para jugarlo, ¿ok? Ya lo hemos probado, ¿ok? Recuerden que tienen que tener un disco virgen. Preferible que sea marca de Sony, ¿ok? Una lectora preferible a también antigua, aunque hay modernas que también pueden quemar a 2X, no hay problema, sería cosa de probar el programa Imagenborn que les voy a dejar en la descripción. Y eso sería todo, ¿no? Entonces si te ayudó este video, si te gustó, compártelo y déjame un like, eso me ayuda muchísimo. Y en el siguiente video voy a enseñarles cómo hacer los discos réplica para transformar este disquito a uno que parezca original. O también sea para que sea, se vea hermoso, se vea bonito para tu colección. Ok, así que nos vemos.